Así comenzamos esta tarde maravillosa en Nuevas Estrellas, este programa hecho con cariño y el que apoya el talento venezolano, el talento regional, el talento de nuestra tierra. Recuerde, es la 90.7 FM, somos la diferencia. Reciban el saludo en la parte técnica de Frank Serpa. Hoy tendremos unos invitados especiales, un talento venezolano que está dando de qué hablar en todas las redes sociales, en todo el país y por supuesto en nuestro municipio. Dale, pues le busco la misa. Trae canciones de conciencia, de amor y demás. Recuerden, hay que apoyar el talento venezolano porque lo nuestro es lo primero. Comenzamos con buena música a esta hora de la tarde. Vamos a escuchar esto. Adelante. ¿Qué pasa? Muchachos, ¿cómo están? Bien, vale, gracias. Bienvenido. Un placer. Rey, ven a comer. Ven, come.
Me va a regalar un poquito de agua. Párate y búscala. ¿Qué pasa este de cerro, Al? ¿Cuál tiempo ese pego acá y no está comiendo? No. ¡Párate, oye! Sus garras te atrapan, te engañan.
sueña, tu mente seduce, pa' la rumba se alista. Te anota en su lista y si te deja llevar, pierdes el control. Que se muestra linda, con sus garras te atrapa, te engaña, tu mente seduce, pa' la rumba se alista. Te anota en su lista y si te deja llevar, pierdes el control. Ella te atrapa y se luce, al verla te seduce, el deseo te envuelve, hay un cambio de luces. Se pone su traje y sin maquillaje, te invita pa'l party, te envuelve en su viaje. Y sin pasaje te lleva a otro nivel, a un mundo distinto donde ya es la ley. Se vuelve cruel, te digo que ella es peligrosa. Ten cuidado, brother, esto no es cualquier cosa. Se muestra linda, con sus garras te atrapa, te engaña, tu mente seduce, para rumba su lista. Mira, esos labios rojos y esos tacones hacen que cualquiera se enamore. Con solo una mirada ya te sientes hechizado. Pero ten cuidado, no te dejes envolver. Aunque sea muy bella esa mujer y sus besos te sepan a miel. Esa chica es maliciosa, farandulera y muy peligrosa. Bella y con espinas como rosa. Escúchame bien, corre por tu vida antes de que sea tarde. No vayas a caer, no dejes que te ganen las ganas de acercarte. Escúchame. Aló, ¿qué hay, primo? ¿Todo bien? Guariche, mano. ¿Qué es lo que es, loco? Oh, ¿qué, hermano? Tira, me parece chinchorro, chamo. No, pero tú me tienes normal. ¿Qué hay? ¿Todo bien? Ya te perdiste con Johanna, ¿no? Una plaga. Claro que estoy muy flaca. Y esa prima de Johanna, chamo. Mira, esa bailadita que me eché con ella, no, loco, me enamoró. Enamorarte en verdad, que te dio esa placa de celo ahí, que te corrimos los locos esto, chamo. Oh, loco, pues no pueden llegar así, ¿eh? No, está bien, pues. Fueran ellos, no. Tenemos que buscar la manera de salir con esas mujeres otra vez. Mira, vamos a jugar este fin de semana para la piscina, para allá arriba con el gordo. ¿Tú crees que sí se proyecte eso? Claro, yo le digo a la casa que el día de la prima. No, tienes que decirlo, ese no es el mejor loco de verdad. Mira, que sí, mira, vamos a tomar una pulita, vale, que sea una 12 besitas para el ratón, fuera. Bueno, rescátate de ahí, ¿en qué sabe? Pero bien fría, chamo. Anda. Bien fría, porque no. Tú es mal ahorita. Bueno, hermano, escúchame. Necesito que me brinde un apoyo con armamento y vainas pesadas, ¿me entiendes? Y bueno, mándame cualquier uno por allá para que me brinden el apoyo, hermano, para que no me empobre por aquí. Dale, pues, hermano.
hermano? Ay, ¿todo bien? Bien, ya, hija. Mira, revisa ahí para ver qué es lo que... El activo ahí pendiente ahí con los otros. Dale, que estamos bien. Habla claro. Vale, ya yo voy para allá. No, no, mira, mola. ¿Qué pasa? ¿Me están hablando? No, me toca poner de eso. Pendiente ahí, hermano. Pendiente, hermano, no, te me cago en la mano. Yo, eres tremendo, diablo. Al tío para la plaza, hermano, no se la pegas, se la pegas. No te montes. Dale, vale, vamos pirado. Vamos pirado, vamos pirado. Sí, madre. Permitir que nadie venga a jodernos para acá, ¿ok? Claro, sí. Nosotros somos los que llevamos el beta aquí en el barrio y lo llevamos bien. ¿Ok? Lo que quiero es activarnos, a garitear, hermano.
Poncho, el R. Ahí a la mano. Bueno, activen esa vaina, activen todas las balas que caigan por ahí. El castillo no pudo venir porque está rescatando un beta y creo que le van a traer unas balas también. Bueno, más nada, hermano. Nos vemos allá en la noche en el sitio. Como una película. Mira, que lo que ni chamo a rescatar el beta que el primo nos mandó. ¿Qué pesada eso, no, hermano? Claro, pues son como es. Bueno, vamos a dejar a Willy que se quede con Tasmania. Bueno, hermano, ¿estás claro, no? No, si ya puedo, mi madre. ¿Estás claro, no, hermano? Claro. Activo ahí. Oye, nosotros nos llegamos al rato. Dale, pues. Dale, pues. Ahora ya van a soñar. Vete los caracoles. Todavía que está en la pista. Activo, Tasmania. Dale. Todo. Eso es lo que nos quedan es ritmo. Cuando se ha quedado pegado, esto cambió fue color. Y claro que está conmigo. Ok, hermano, nomás fumé un cigarro. Ego. Activo ya, hermano. ¿Quién es? Activo, hermano. Voy para allá, hermano. Mami, abre ahí. ¿Está mami todavía? Ok, hermano. Ok, hermano. Cuidado. Ahí va a estar preseteando ahí. Oh, vale, tú eres huevón. Un plumazo. Ah, bro. Qué loco. Mira. Pero la finca bien, no te hace falta nada. Bastoncito que me cuadre por ahí para desplazarme, ¿no? Mira, que lo que es ese color. No, tú eres loco. Ella misma con sus coloreaditos fresas, ¿no?
Ay, que estás activo por ahí, hermano, porque están en un paco rudo, pero el barrio está. Y los locos. Ah, te quito que cuando vas a esa marea, lo más en trompa esos días. Y nada, vale, hermano, están en un partidazo unos días. Juego, pero pues no, yo creo que lo que. Si quieres jugámonos en la vida real para partirte esa pata como. No, vale, ahorita no puedo jugar, estoy en juego. Les habla Carlos Martínez y a mi lado tengo a una auténtica enciclopedia un viviente del fútbol, Julio Maldonado, Maldini. Mami, ten un juguito, ¿vale? Estoy ocupado. Dos grandes rivales y diez. ¿Qué te pasa a ti, man? ¿Por qué tú no hablas así, chico? ¿Qué tienes tú? ¿Por qué tú no hablas esa actitud? Mira, hermano, hoy pirado, ¿vale? Hablamos. ¡Oye, hermano, ya! Ya, pero no te quedes así, ¿vale? ¿Estás bien? ¿Estás viendo lo que pasa, chaval? Ya va, chaval, ¿pero qué te pasa, vale? ¿Qué es lo que es tú? Todo bien. ¿A tigre? Está ahí. Lo que es, hermano. ¿Qué es, hermano? ¿Qué hay? ¿Qué opinas? Bien, hermano. Mira, es que te dicen el manco, ¿no? La no, vale, estás loco. No, ¿qué hay? ¿Cuándo la lleva? Pendiente y afeitado, hermano. Ya me llete un levado al fuego. Ah, vale, ahorita. Vacílate este beta que estoy escribiendo aquí. Sí, es malandrito. Yo vivo en un mundo donde peligrosamente reina la maldad y hay muchos locos de mente. Si no sabes hablar, puede ser que no lo cuentes. Si no cuidas tus acciones, puede ser que te lamente. Pero esta es la parte más malandra, causa, escucha. Así que ten cuidado que la calle está caliente y si te equivocas tu vida puedes perder. Hay que estar activo, tienes que ser una mente para que la muerte no te venga a sorprender. ¿Qué tal, Fi? Ahí más o menos, todavía te queda. No, hermano, claro. No, tienes talento, hermano. Sí, sí. Eso no te deja de estar ahí, ¿no? ¿Qué pones a hacer eso? Vamos, marico, te lo hago yo por rato para echarle que hago. Vale, pero no. El que somos de Pakistán, el que canta ante nada. Mano, yo te voy a hablar claro. Estoy pendiente de salirme de todo esto. Ya son demasiados líos. Allá está embarazada. Y no es que te quiera dar la espalda ni dejarte solo en este beta, pero yo estoy pendiente de irme. Poncho, llévate loco para allá abajo ahí, hermano. ¿Para allá abajo?
Paricho, ¿dónde está? Dale, llegate para volver. Aquí te niche tragando mosca, loco. Dale, pues, yo. Joda, chamo. Estoy llegando al segundo bulevar, hermano. Con ese culo. Joda, vale. Thank you.
tocado por la portela, hermano, no. Está muerta, el Micho no puede quedar así, hermano. Vamos a dar un giro, el que pesquemos, está claro que va para esa. Háblale ahí, hermano. Pero hermano, tú sabes cómo es eso. Nosotros nos vamos a meter para allá arriba. Si podemos montar tipo, lo vamos a montar. Si no, le vamos a meter donde lo pesquemos, oye. Pero vamos a andar con los carritos porque es la muerte del Micho y tenemos que ir acá hoy, hermano. Tiene que ser el hermano, chamo. Y tan claro que lo que estoy es burde de olivo de pan, hermano. Oye, bueno. Hola, de temblar por son esa miel. Ya enteraron el diablo ese bicho ya. Venga, no sé, pero es que está activo. Yo solo paso con el tiempo al barrio en cualquier momento. Se meten para acá todos los culos por el palo. ¿Qué te menor, guariche? ¿Lo que menor estás cagado? Ni siquiera habla ni nada. ¿Ah? Ahora, pues. ¿Cagado qué? ¿Ah? ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede a ti? No, hermano, yo me metí fue en esta vaina, no, para estar ganando plata y no, miren todos los problemas que estamos metidos. Esta vaina se va a poner feo con esa muerte del bicho. Ah, te has cagado. Se vuelve el tipo. Me cala usted. Vamos, vamos, aquí. Vale. Tira, menor. Bruja. Por aquí, oye. Has trabajado con un comprometido, maldito, ah, Willy. Maldita bruja.
¿Qué es lo que haces tú aquí? Pasa. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué me preguntas eso? ¿Qué voy a hacer aquí pendiente de ti, vale? Tú sabes que Mitch era mi hermano, vale. ¿Cuánta gente más tiene que morir para que esto se acabe? Vamos a cantar, vamos a darle el coro. Sí, sí, ajá, probando. Voy a poner un poquito más atrás de ellos y te metes pendiente. Claro. Ellos se matan por droga, dinero y fama, ignorando que hay un Dios que está mirando los de arriba. Ellos se matan por droga, dinero y fama, ignorando que el que a hierro mata, a hierro termine. ¿O se escucha, mano? Me convence, brother. A mí tampoco, ¿no? Páralo ahí, hija. Ah, para que no me convence ese coro. ¿Crees que a mí no me duele la muerte del hermano? ¿Ah? ¿Crees que no me duele esa muerte? ¿O que fue culpa mía? ¿Que yo quisiera que él estuviera muerto ahorita? Tengo que estar pendiente del niño, gafo. Al final ese niño es como mi sobrino. Tengo que te hace falta y no... Más bien toma. Lo que te haga falta me lo pide. No quiero nada. No, mamá. Lo que te haga falta me dice. Que no quiero nada tuyo, vale. Tengo un pájaro por ahí, loco, que no le pone un mundo, mano. Un mundo, pero ese chamo está complicado. Complicado, complicado aquí, mano. Pendiente de otras cosas. Y el loco tiene tremendo talento, quiero que lo escuche porque creo que no lo estoy teniendo en cuenta. Y no, me gustaría cantar con ese pana, pero me gustaría sacar este tema y otros temas. Pero el loco tiene melodía, el hombre canta rap, canta reggaetón. Pero le he dicho varias veces y el hombre me esquiva, ¿no? Me seguí intentando para ver. Tanto bueno, deja ese tema ahí y vamos a adelante otros temas para ver. Dale, peta bien. Ciudadano, no, no, cortaste el suelo. ¿Para qué lo que? Pasó, hermano, tranquilo. Ah, no, llégate. Hermano, me llegaste a cerrar de sur, claro. Y sé cómo es, hermano, y que estás pendiente, mamá mía. ¿Qué hay? Ay, hermano, no, me enteré lo del Nietzsche, compa. Oye, sí, vale, todavía aquí, no. ¿Qué es el coro? Sí, es el coro, nada más. Oye, ¿sabes qué? No. Fue tremendo, ¿eh? Yo grabé una estrofa. Y bueno, necesito que me haga el coro y terminé de grabar la otra estrofa. Sí, me gusta, ¿no? Sé que tengo un de tiempo sin hacer esto, pero... Vamos a probar, pues, vamos a intentarlo, hermano. Si sí, va, cuenta con ese apoyo. Oye, hermano, está bien por eso, hermano. Dale, pues. Dame llamar, ahorita llamo al panel del estudio. A ver si está disponible y subimos hoy mismo, ¿eh? Dale, pues me avisa, yo voy a estar aquí. Dale, pues, hermano. Me avisa que eres tú, porque no pases ese susto otra vez, sabes que no estás activo. Dale, ve repasándola ahí, ven y salite aquí. Dale, pues, si va. Ellos se matan por droga, dinero y fama, ignorando que hay un Dios que está mirando desde arriba. Ellos se matan por droga, dinero y fama, ignorando que el hierro mata. Mira, trae el panita que te dejé, este. Ah, pero hermano. Muy bien. Lo fino.
Sí, yo te estaba diciendo el que me podía hacer todo. Ah, coro. Sí, yo. Estamos esperando, ¿no? Mira, ¿qué le ha hecho a la pista, mano? Mira, escuchaste algo ahí. No me lo voy a la estoy llevando. Mira, hermano, ¿qué pasó? ¿Te parece todo? Bueno, no, todo bien. Todo fino. Dale, si quieres pasa para allá para ir haciendo unas pruebitas ahí de sonido. Suéltala ahí, ¿sabes? Pon la pista ahí para ver si grabamos algo. Mira, pero como este sistema aquí, ¿vale? Ah. Como este está aquí para Fran. Ah, dale, dale. Suéltala para ver, pues, DJ. Oye, no. Pero cálmate, dale suave. No le encajo, no me acuerdo. ¿No tienes la letra por ahí? Mira, aquí está completa. Dale ahí la primera parte del coro. Ellos se matan por droga, dinero y fama. Ah, Marco, no sé. No me cuadra. O sea que... Yo no sé, pues, pero yo tengo una idea, pues, de lo que le podemos poner antes de comenzar a cantar el coro, hermano. Vale. Entiendo qué pasa en mi barrio, que poco a poco se está destruyendo. Su familia en casa esperándolo, en la calle su vida están perdiendo. No entiendo qué pasa en mi barrio, que poco a poco se está extinguiendo. Su familia en casa esperándolo, y ellos malas noticias están recibiendo, ellos se matan. Vamos a ver bien. Vamos a ponerle eso para el principio. Pero tú dices, ¿sí te gusta esa parte? Bueno, vamos a darle de nuevo desde el principio así para sumarle el coro, que ahora sí. Ahora sí me estoy entusiasmando como vos, hermano. Esa es la voz que te hacía falta, ¿no? ¡Vamos grabando, hermano! No entiendo qué pasa en mi barrio, que poco a poco se está destruyendo. Tu familia es en casa esperándolo, y se lo traen con el mundo. Se están perdiendo, ellos se matan. Por drogas, dinero y fama, ignorando que al que a hierro mata, a hierro termina. ¿Qué pasó, hermano? Hermano, nada, esta broma no me cuadra. Todo lo que hace recordarme a los convivios, todo lo que ha pasado aquí en el cerro. Mira, hermano, yo te hablo claro. No quiero lloradera. Es tu oportunidad. Tú decides si la aprovechas o no. No sé. Háblame. Vamos a darle a la mano trompado. Sí, pero van a hacer la actitud, sé lo que es. Qué tremendo, nosotros aquí nos vivimos en el mismo barrio y cogimos diferentes caminos, ¿eh? Finalmente es tarde para cambiar, para hacer las cosas distintas. Eso sí es verdad, me entrega vida y salud, hermano. Todo está en la disposición de uno, ¿verdad? Thank you.
Sepa quien te habla, David Martínez, acá dentro de 2 horas que nos vamos a la casita a comer. Pero llegaron los invitados que estaban esperando, todos ustedes esperando esta hora. Está por acá Michael Hernández y Gilbert Rodríguez. Vaya, vamos, vamos, bienvenidos, bienvenidos. Gracias, bienvenidos. Vino a mi mente una vez que el hermano me invitó al estudio. Yo siempre le decía, no vale, yo soy, yo hago otras cosas, hermano. Hasta que el hombre insistió, insistió y bueno. Fíjate tú, David, hay gente que piensa que de Curaciripa lo único que puede salir es malandro. Pero yo quiero decirles hoy que no, mira, este muchacho es un ejemplo. Andaba en la mala vida, en la delincuencia. Pero gracias a Dios y a, una oportunidad, y a la oportunidad que nos han dado, pues, en el estudio Nuevo Pacto Record, que es donde estamos grabando actualmente, en esta emisora, en otras emisoras. Y gracias a esa oportunidad, este muchacho ha podido levantarse, ha podido superar muchas cosas que le han pasado en el camino. Y bueno, ya estamos haciendo música, estamos llevando un mensaje de conciencia a través de la música urbana, de paz. Michael, vienes del barrio. Vienes del barrio, vienes de vivir. Puede ser que vienes de vivir tantas cosas, buenas, malas. Ese mensaje de corazón para la juventud de hoy en día. Bueno, el mensaje que Michael le da en este momento es que si hay posibilidades de cambio a través de la música, del deporte, de muchas cosas, y sí se puede, muchachos. Se me estaba olvidando, se me olvidó de que van a estar regalándole algo a la comunidad. Oye, sí, un concierto denominado Un Canto por la Paz y la Vida. No se lo pierdan este sábado 26 y bueno, espero que estén ahí todos. Allí estaremos apoyando. La música, una herramienta para combatir la violencia. No queremos más guerras. Encontremos la paz en el mundo, principalmente en nuestras almas. La paz es el símbolo para que cambie la humanidad. Esto es un llamado a la paz mundial y a las siguientes generaciones. Pensará que ese insulto bastará minutos entre cielo y tierra, no hay nada oculto. Muchísimas gracias, muy buena noche para todos. Bien, gracias. ¿Dónde están esos aplausos? Hola, damas y caballeros. En este momento quisiera tomarme un instante para hacer una reflexión. Y es que el homenajeado de esta noche, el anfitrión de este espectacular concierto, está haciendo acto de presencia acá, en su patria, en su pueblo natal, acá en Curaciripa. Reciban calurosamente a Michael. Se conoce conmigo y dice, así que ten cuidado que la calle está caliente y si te equivocas tu vida puedes perder. Hay que estar activo, tienes que ser una mente, tal vez la muerte no te venga a sorprender. Así que ten cuidado que la calle está caliente y si te equivocas tu vida puedes perder. Hay que estar activo, tienes que ser una mente, para que la muerte no te venga a sorprender.
Bueno, mi gente, en esta noche quiero darle las gracias por hacer este evento posible, gracias por su disposición. En este momento, quiero contarles algo antes de comenzar a cantar. Una persona, hace un tiempo, que me dijo, ¿será que tú puedes dedicarte a la música y dejar la delincuencia? Y yo, las primeras palabras que me vinieron a la mente fue, no hay manera. Quiero darles las gracias a ustedes por estar aquí en este momento. Gracias a la gente que se atrevió a creer en nosotros. Gracias a todos aquellos, al colectivo Big Bang, a mi hermano Chispa, a mi hermano Gilbert. Gracias al DJ Sam Martínez. Un aplauso para el DJ. Y bueno, esperamos que se disfruten este tema. Quiero invitar a mi hermano Libre. Y es, ellos se matan. Un aplauso para ustedes mismos. ¿Qué pasa en mi barrio? Que poco a poco se está destruyendo. Su familia en casa esperándolos. En la calle ellos su vida están perdiendo. No entiendo qué pasa en mi barrio. Que poco a poco se está extinguiendo. Su familia en casa esperándolo. Y ellos malas noticias están recibiendo. Ellos se matan por drogas, dinero y fama, ignorando que hay un Dios que está mirándolos de arriba. Ellos se matan por drogas, dinero y fama, ignorando que al que hierro mata a hierro termina. Ellos se matan por drogas, dinero y fama, ignorando que hay un Dios que está mirándolos de arriba. Ellos se matan por drogas, dinero y fama, ignorando que al que hierro mata a hierro termina. Muy sorprendente lo que acontece en el barrio mío, lugar hermoso donde yo crecí, rodeado de panas y seres queridos, donde al principio eran muchos unidos y ahora andan todos locos divididos. Que si tu combo, que si mi combo, que si me quito, yo también te tiro mucho. He muerto en la ignorancia, se ha perdido la obediencia, se ha perdido buenos principios y aumenta la delincuencia. No hay consejo ya que oriente, ni solución para encontrar una salida. Solo personas bañadas en sangre, causa de guerras y balas perdidas. Sin pensar en la consecuencia, que luego está nuestra descendencia. Ya muere genera paz, pero pistola genera violencia. Ya no hay respeto a la vida, solo se mata por la diferencia. Ignorando que lo que tú siembras, oye mi padre, lo mismo con ella. Ellos se matan por drogas, dinero y fama, ignorando que hay un Dios que está mirándonos de arriba. Ellos se matan por drogas, dinero y fama, ignorando que al que a hierro mata, a hierro termina. Ellos se matan por drogas, dinero y fama, ignorando que hay un Dios que está mirándonos de arriba. Ellos se matan por drogas, dinero y fama, ignorando que al que a hierro mata, a hierro termina. Se matan por la vaca, peleando por la plaza, se están perdiendo la vaca, ignorando que el mal nos atrapa. Muchas veces por orgullo, dicen defender lo que es suyo, ponen en peligro su vida, si también la pagan lo suyo. Y quiero que entiendas que esta pelea es absurda. De niño jugábamos fútbol, a hora de grandes insulta. Punta de pistola arreglan los conflictos en el barrio. Los chavitos que vienen creciendo juegan a que son sicarios. Lo que pega a diario crece en común, odio por el otro bando. Dime hasta cuándo, esto ya me está cansando. Basta de males, basta de guerra, basta de pleitos y de contiendas. Con la solución para salvar nuestra tierra, quiero paz y no más guerra en el barrio, cero conflicto. Si tenemos un problema, para la solución es Cristo. Bueno, mi gente, quiero agradecer al señor Michael. Quiero que le den un fuerte aplauso aquí a mi hermano, por favor. Este caballero ha sido uno de los valientes. ¿Ok? Porque es algo de garantía lo que este caballero está haciendo para demostrar a la juventud que sí se puede, ¿ok? Yo estoy muy orgulloso de que él haya logrado este sueño, ¿ok? Muchísimas gracias, de verdad, Michael. Te doy muchas gracias por ser tan valiente y tan guerrero. Hermano, te doy un abrazo, bendiciones. Creo que es una carrera que apenas se dio mi gente. Y bueno, ustedes están viendo que sí se puede, ¿ok? Quiero darle la palabra a mi hermana, pero no sin antes recordarle que sí se puede. Sí se puede. Y bueno, como dijo mi hermano una vez, ¡de manera! Y bueno, mi gente, les hago un fuerte aplauso a mi hermano Isabel. ¡Vete ese aplauso! Bueno, mi gente, muchas gracias por el apoyo.
se les quiere, se les ama y recuerden, la paz es el emblema de cualquier dilema. Crea conciencia en tu barrio, en tu comunidad. Agradecidos con todo. Un aplauso para ustedes mismos. ¡Seguimos! Ese concierto así de verdad, hermano. Mire, cuando estaba cantando sentí el escalofrío así, la gente grabando a uno ahí, no, nunca en mi vida pensé que de verdad no iba a lograr ese sabor. Hermano, tú sabes que este concierto que hicimos fue por ti. De pan, hermano. Gracias por tu apoyo, no. No, hermano, gracias nada, papá. De verdad. Full talento, hay que aprovecharlo, hermano. Vienen cosas mejores, claro. Mira, mañana al estudio. Sí, bueno, mira, me estás llamando temprano. Ah, yo te llamo temprano, pues. Dale, pues. ¿Qué pasó, mami? Ya voy para allá, ¿vale? ¿Arima? Ya voy, espérame ahí, me está despidiendo de Gilbert aquí. Ya voy para allá, dile que se espere. Sí, ok. Anda. Yo también te amo. Mire. Siempre pensé que no había salida, pero la vida me demostró que sí hay oportunidades. Y aquí estoy, en la lucha por el bienestar de mi comunidad.